Sí, buenos días. Nos habíamos quedado en el uso y discusión de cómo las bases de datos relacionan sus tablas. Habíamos hablado sobre uno a muchos, relaciones uno a muchos. Quiero explicar un poco sobre los otros dos tipos de relaciones que existen, que podemos crear en bases de datos. En este ejemplo tenemos una relación de muchos cursos. En esta parte, muchos cursos pueden ser tomados por muchos estudiantes y o muchos estudiantes pueden tomar muchos cursos. El detalle es que en el concepto de una base de datos relacional se recomienda el que una tabla o una relación de muchos objetos contra otros muchos objetos se es difícil la manera de trabajarlo porque por un lado existen muchos cursos con muchos estudiantes repetidos y por otro lado existirían muchos estudiantes con muchos cursos donde hace que la información se repita y se repita. Por tanto, para resolver ese problema, pues se utiliza una tercera tabla que haga ese enlace donde pues utilizamos los datos principales o primary key de la tabla, en este caso de cursos, y los datos principales o el primary key de la tabla de estudiantes, para que así, a la manera de evitar que la data se duplique como tal. En el otro ejemplo era el detalle sobre relaciones uno a uno, donde en cierta forma las relaciones uno a uno se convierten en que en cierta manera la data se crea una sola tabla. Por ejemplo, aquí tengo dos tablas que queremos dividir en que un empleado tiene varios números de licencia en esta forma. Pues podríamos arreglar el que esa información de las licencias se puede incluir en la información de los empleados de esta manera, y así existiría una sola tabla en nuestra base de datos en cuanto a las relaciones de uno a uno en particular. Podemos ver en este ejemplo de esta base de datos que tenemos un sinnúmero de distintas relaciones sobre ciertas tablas. Si se fija aquí, Customer Orders y Product hace un enlace, en este caso de muchos a muchos. Customer a Customer Credit Card hace un enlace de uno a muchos. De igual manera, Employee con el número telefónico de empleado y el cliente con el lugar o región de residencia. Por este modo, pues quiero entonces finalizar el concepto de aclarar un poco sobre el modo en que las bases de datos se relacionan, relaciones de uno a muchos, relaciones de muchos a muchos y relaciones de uno a uno. Gracias por su atención. Mi nombre es Alberto Feliciano. Gracias.